Aquí pasó un vehículo y patinó. Ya no está bien aguado. Aquí vamos ya a introducirlos al manglar. Espero pues que tengamos suerte y podamos capturar algunos punches, cangrejos. Déjenos ahí su comentario, si alguien les recuerda cuando lo hacían, personas que están fuera de su país, o déjenos ahí su comentario cómo le llamaban ahí en su país, si punches o cangrejos o otro nombre que tengan. Hola, hola, les traemos un nuevo video. Aquí andamos en un lugar que se llama Puerto de Aguacayo. Venimos a explorar. Andamos viendo a ver si encontramos punches. Acá está como abandonado todo esto porque antes venía mucho la gente acá a turistear, a punchar, a pescar. Pero por cosas de la delincuencia la gente ya dejó de frecuentar estos lugares. Hoy pues ya se ve de que ya la gente empieza a bajar a estos lugares, a divertirse, a refrescarse a los ríos. Pues vamos a ver si tomamos unas tomas ahí cuando estemos atrapando los punches. Espero les disfrute el video y pues no olvide ahí su comentario, denos un like para seguir tomando esta clase de eventos únicos de la naturaleza. Acá está mi sobrino. En ese ha sido nuestro transporte en el que hemos venido. Ha sido toda una odisea, pues ya carretas así con bueyes ni hay acá. La mayoría de personas andan en motocicleta o en carro. Y pues nosotros nos hicimos ese tour de venir ahí con los bueyes. Ahí los están desenyugando y vamos ahí a introducirlos lo que es el manglar y vamos a ver si podemos hacer unas tomas donde estemos sacando los punches o cangrejos como les llamen en otros lugares. Aquí estamos ya agarrando los cangrejos o punches. Le hemos tirado hojas para capturarlos con vara. Ellos salen a agarrar las hojas. Ahí está llevándose las hojas. Allí con una vara los atrapamos.
salen a traer las hojas y con una vara se les tapa la cueva. Eso solo es en esta época de verano que ellos salen de sus cuevas así a recolectar hojas, y ahí aprovecha uno de atraparlos para no tener que estarlos escarbando. Acá acabo de atrapar uno. Fácilmente, voy a ver si coloco el teléfono en un lugar donde pueda grabar en el momento que los capturo. El secreto de esto es estar muy callado para que ellos puedan salir. Perdón, pero se nos cayó el teléfono del lugar donde lo teníamos. Continuamos, vamos a ver si podemos capturar a otros más. Ya agarramos como unos 15. Se les tira como tierra o piedras para que ellos piensen que son hojas que están cayendo de los árboles. Forma de capturarlos precisamente es con mucha paciencia para esperar que salgan, pero usted no anda escarbándolos, no se esfuerza mucho para capturarlos.
trata nomás de tener paciencia, de estar en silencio, para que ellos vayan saliendo. Y tener puntería con la barra. Se me fue. No le pude tapar la cueva bien. Muchísimos están jalando las hojas, pero son pequeños. Uy. Se me fue, no lo pude atrapar. No le traté la cueva bien, está bien grande. Los grandes son más ariscos, son muy cautelosos a la hora de salir de sus cuevas. We'll be right back.
me fue. Era bien difícil. En medio de dos raíces. Se me fue, estaba bien grande. Bien, ¿qué? ¿No agarras? ¿Le llenaste? Ah, pues venite para acá, no fregué. Venite para acá. Yo pensé que estabas agarrando. Yo pensé que estabas agarrando. Venite, aquí están saliendo. Bueno, mi sobrino no ha capturado mucho. Para hacer esta clase de atrapar estos punchos, se buscan los lugares donde la tierra está más seca. Ahí es donde ellos salen más. Se fue. Se me fue. ¿Cuántas atoradas? ¿Qué he golpeado? Uh-huh. Dos. ¿Y cuántas agarradas? Ya remaré. Ajá. Dos puntitos. Era, pero andas uno bien grande. ¿Y por qué te has enlodado? ¿Cómo que lo estás escarbando? Escarbado. Ya no sé qué es el nombre. ¿Eh? Aquí tengo otro. Ya varios ya. ¿Cuánto te dijo la vara? Vos que tenés puntería porque. De arriba el barrio. Ya van a salir. Ah, no, hombre. ¿Será que salgan? Si están saliendo. ¿Tu papá ahora ha agarrado? Sí, ha agarrado mi papá. Deja dejarle uno, aunque ponen de acuerdo a salir todos. Pero de todos estamos agarrados, creo que es un media hora. Un mapache, ahí estaba ya el primero, estaba muerto. ¿Un mapache? Yo ya todo dormido, estaba porque estaba como sentado, ¿sí? Muerto, estaba. Estaba engolpeado, quizás. Yo siempre he visto que salen donde está más seco. Dos grandes que vienen por acá. No, tan grandes. Hehehe.
creo que ya agarré como unos 20. Pero a ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8 aquí. ¿Es así? Quitar para que salga más. De acuerdo, para salir. Ya, lo que salga, por dejar lo que no. Ahí está el uno. Te mueves y te metes. Tienes que estar más acá. Sí, son pequeñas. Las tienes que integrar. Era bueno para esto, para lo que era su nieto. Este básico. Aquí práctica también. Sí.
Hoy que te quitaste de ahí. Sienta a mi lado, le tengo. Sienta a mi lado, le tengo.